Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Y gracias a mi grano. recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Dos redes sociales completamente distintas, con material diferente. En Instagram, lo normal, me trabé. Y por lo que es el OnlyFans, ahí es el contenido más exclusivo. Solo esa plataforma, recuerden que esa plataforma es paga mensualmente. Y nada, van a tener abajo un paréntesis de lo que es esa plataforma o el contenido, videos y demás que subo a esa plataforma. También van a tener abajo en la descripción lo que es el video oficial al que estoy reaccionando. Si quieren ir a darle amor, un like a eso, compartir y suscribirse, sería súper lindo que vayan para allá. También van a tener enlaces extra como el especial de los 5.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poquito más, por ahí abajo lo van a tener. Y especial de preguntas y respuestas incómodas parte 1 y parte 2. Por ahí abajo también lo van a tener ambos videitos. Se viene la tercera parte próximamente. Y también tengo ahora un nuevo canal de vlogs. Ahí si ustedes quieren conocer ahí mi día a día. Voy a estar subiendo pequeños resúmenes diarios. Le voy a dejar el link por allá abajo si se les antoja. Si se les antoja. Ahí estamos. Lila ya tiene su propia lista de reproducción. La pueden chequear para ver qué temitas tienen. Y voy a traer más, por favor. Necesito mucho de ella. A veces se me hace corta la semana, corto el día, todo para traer reacciones. Nada. Y acá estamos con esta canción de Lila Down. Se llama Tu Cárcel, concierto en vivo. Vamos a ver qué nos trae esta belleza de mujer y vozarrón enorme que tiene. Ay, esa melodía me suena, pero diferente. Ay, ya. Hermosa. Me puso la piel de gallina. Este tema es de Marco Antonio Solís o los Buki. Puede ser. Sí. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Y quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. La verdad que chicos, yo a veces digo, qué lindo poder empezar. Cuando comencé a hacer esto, no pensé que me lo iba a tomar tan en serio, no pensé que me iba a tomar así. Si ven en el primer video, es como, nada, no iba, pensé que iba a tomar el rumbo así de tan, poder apreciar la música en todos los idiomas, porque he traído música en varios idiomas, artistas diferentes, muchos géneros. Muchísimos géneros. Estoy súper contento de poder formar parte de sus gustos personales musicales, porque a eso vamos en el canal, a conocer sus gustos, porque son sus gustos personales. Ustedes me dicen un artista, me ponen su link de su canción favorita y empiezo a conocer el mundo que tiene detrás de esa cantante o grupo musical y demás, y es súper bonito, la verdad que me encanta poder conocer aparte que se conoce la cultura ya de cada país, eso está genial. Con una canción, con un artista, está súper bonito. Y estoy agradecido a ustedes que también se quedan, dicen, uy, les gusta la canción, les gusta cómo hice el video. Y sé que no tengo todo este montón de cosas que hacen muchos, que le ponen un montón de cosas, así, emoji y todas esas cosas que yo no me gusta personalmente, no me gusta que sea así, me gusta ser así nomás. Lo más simple posible, y nada, y ustedes lo aceptan igual y se siguen quedando y el canal va creciendo un montón. La verdad que cada vez que miro y veo cómo va creciendo, y
No lo puedo creer todavía a veces. Y nada, eso gracias a ustedes, porque ustedes me recomiendan una canción y otra persona que le gusta la misma música busca una reacción y encuentra el canal y se queda. Y eso es una cadena muy bonita que se forma. No sé, estoy agradecido con ustedes. Nunca saldrás. ¡Ay! Ay, qué lindo eso. ¿A dónde vamos con este mundo material que nos hemos hecho? ¿Cuánta razón? Qué lindos. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores. Qué belleza. Muchas gracias. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. La verdad que conozco la versión original, que creo que es de los Buki, si no estoy mal, o Marco Antonio Solís, porque mi mamá escuchaba estas canciones, que ahora también la sigue escuchando. Nada, me encantó esta versión. He escuchado algunas otras versiones, pero me quedo con la de Marco Antonio Solís y me quedo con la de Lila. Un millón de veces, la verdad que sí, me gustó mucho su versión. Explota esa voz en vivo, es una locura lo que hace esta mujer con su voz, el caudal y el rango vocal que tiene, es una locura, me encanta. Y nada, coméntenme qué canción les marcó a ustedes de ella y, vamos, y déjenme su link ahí abajo de la canción que a ustedes les gusta. Ya sea video o ya sea en vivo, déjenmelo allá abajo. Yo cuando tenga que reaccionar otra vez a Lila, voy a ir a buscarlo allá abajo y voy a empezar a poner los nombres ahí o el mensaje de la persona que me pidió este tema, el tema que voy a reaccionar. Así que nada, besos gigantes. Amé esta versión. Coméntenme qué les parece a ustedes, si les gusta esta versión o les gusta la original o si conocen alguna otra que les guste también. Es súper acertado. Y nada, besos gigantes y gracias como siempre.